¿Qué tal, amigos? Saludos, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos un lunes más aquí a Hora Televisión y Canal 10 Televisión. Como siempre, como cada lunes, nuestra cita del mundo del motor. Espero que quieran compartir nuestro programa en la noche de hoy porque va a estar completito en lo que se refiere a la información del motor de este fin de semana que pasó, por supuesto, por la clásica internacional de la isla de Tenerife y, como no, también por el Rally del Campeonato Europa en la isla Almara de Gran Canaria. Junto con ello, también finalizaba en Tenerife el Campeonato de Karting en el Karting Club Tenerife con las ruedas chicas que vivíamos este domingo, pues una fantástica carrera última de la temporada 2021 en lo que se refiere a la isla o a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Todo ello se lo vamos a llevar en un resumen en la noche de hoy. Así que espero y deseo que quieran compartirlo con nosotros. Diego Delgado, saludos, buenas noches. Saludos, muy buenas noches, Silvio. Buenas noches a todos los televidentes también del equipo, que bueno, que sigan el equipo sobre ruedas y a través de SR Canal y a través de Facebook Live. Ya estamos conectados. Primero que nada, quería antes de seguir con nuestro programa felicitar a nuestro director Cecilio Delgado, que hoy es su cumpleaños. Felicitar al amigo Javi también del restaurante Los Chorros, que nos sigue también desde Gran Canaria. Y mandar un fuerte abrazo al amigo Fernando Cruz, a Ida y Bonilla, que bueno, que están todavía pues pasando por esas secuelas de ese accidente que tuvieron el pasado fin de semana en Gran Canaria y Cerrar y Las Canarias. Así que desde aquí un fuerte abrazo a Fernando Cruz, a Ida y Bonilla y, como no, a Minda Falcón también y a David Rivero, que tuvieron unos fuertes golpes en este rally Las Canarias, y se queda aquí. Mucho ánimo y esperamos vernos pronto en la carretera. Efectivamente, pues desde aquí muchísimos ánimos a todos los que tuvieron esos percances en el rally Las Canarias. Fue un rally bastante accidentado, hay que decirlo, porque es un rally que, bueno, ya desde los previos de los test ya hubieron bastantes percances, lo que se refiere a los equipos participantes, pero bueno, nunca se desea el mal a ninguno y mucho menos en esta clase de deporte como es el mundo del motor. Gracias a todos los que me han felicitado por mi cumpleaños. Hoy es día de Santa Cecilia, por supuesto, un día de la música hoy, con las patronas de la música, que es Santa Cecilia. Bueno, pues arrancamos y lo vamos a hacer con la presentación que se llevó a cabo la semana anterior, precisamente de la clásica de Tenerife, una clásica internacional. El Parque García Sanabria, el municipio de Santa Cruz, la capital tinerfeña, abrió el Parque García Sanabria para la clásica de Tenerife, que veremos imágenes luego. Pero antes nos vamos a las instalaciones de Real Automóvil Club, al edificio Olimpo. Ahí se presentó lo que dio de sí este fin de semana la clásica tinerfeña. Hemos logrado que vengan a Tenerife unos 20-30 participantes de Bélgica y de Inglaterra, que van a dar a la clásica una importancia inusitada. Santa Cruz se viste de gala con la presencia de este colectivo y esperemos que nuestras bellezas y realidades de la isla, que van a recorrer en profundidad estos señores, sea catapultada a Europa y para que en próximas ediciones Santa Cruz brille como siempre ha brillado. Con la pandemia que tenemos, que se puedan recuperar y celebrar eventos deportivos, culturales, de ocio, ya hoy es un acontecimiento. Y esto se debe a la iniciativa del Real Automóvil Club, a la entusiasta iniciativa de personas que ya se han nombrado, entre los que yo quiero destacar a Juan Fariso, porque realmente sin el entusiasmo de ellos y sin la ilusión de ellos, esto no se podría celebrar. Vienen muchos inscritos de fuera, no solamente de fuera de Canarias, sino de fuera de España, a participar en esta clásica. Para nosotros, por lo tanto, no solo es una oportunidad deportiva, sino también es una oportunidad de promoción turística, una oportunidad económica, una oportunidad que tenemos que aprovechar dándole la máxima difusión. Volvemos a tener actividad en la ciudad, en este caso pues también actividad deportiva. Y nada, para no repetirme, pues seguro que vamos a tener un fin de semana muy bonito, desde luego que los coches clásicos son preciosos y esta carrera pues lo es y bueno, disfrutaremos muchísimo de un fin de semana del mundo de motor.
pues ese fue el previo de lo que vamos a vivir dentro de ratito con la clásica tinerfeña, la clásica internacional. Leopoldo Mancito daba todos los detalles de la prueba también en esa presentación, pero bueno, como ya tenemos la prueba, que tenemos imágenes, pues hemos recortado lo que fue la presentación de esta cita internacional en Santa Cruz de Tenerife. Vamos con algunos mensajitos que teníamos, Diego, antes de comenzar con lo que es el mundo del karting, que ahí nos vamos a ir. Bueno, pues antes de irnos a Circuito Parque La Reina, en el Karting Cruz Tenerife, donde se vivió la tercera cita del Campeonato de Tenerife y donde se desarrolla el Campeonato 2021. Vamos con esos mensajes, el amigo Javier, de Restaurante Los Chorros, dice: muchas gracias, Diego, un abrazo, señor. Melissa por ahí dice: buenas noches, equipazo. Gregorio Carlos dice: buenas noches, equipazo. Dice: a disfrutar del motor como cada lunes. Saludos desde la aldea de San Nicolás del Chillarrero. Gregorio Carlos Suárez dice: a felicidades a don Cecilio Delgado. Juan José Hernández dice: muchas gracias a todos ese gran equipo por transmitir el rally el viernes y el sábado. Pedro Antonio González dice: buenas noches, equipo DSR. Saludos desde Alcalá y feliz cumple al patrón. Y por aquí también nos está viendo Francisco Santiago Mejía, Guasimara García, nos está viendo también por aquí Cristina Fuente y José María Pérez, que también nos está viendo a través de CR Canarias. Bueno, pues gracias también a los mensajes que están entrando a través de CR Canarias, como siempre, de esos mensajitos que le iremos leyendo, por supuesto, se los iremos llevando a todos ustedes cada vez que entren esos mensajitos. Nos vamos al Parque La Reina, nos vamos al Karting Club Tenerife, montaje musical, y entramos ya lleno con lo que fue el cierre de la temporada de las ruedas chicas en Tenerife. Las primeras imágenes del montaje musical del Parque La Reina, el Karting Club Tenerife, que acogía esta última cita del campeonato de las ruedas chicas este fin de semana en ese fantástico karting que estamos viendo esas imágenes. Estamos viendo la categoría, Diego, de Alevín, una categoría con 9 participantes, creo que fue la más numerosa de las categorías, ¿no? Sí, bueno, en la categoría Alevín había 9, también en la categoría Junior, pero bueno, sí es verdad que echamos de menos, por ejemplo, en la categoría Cadete, una categoría que solo habían 4 participantes, o en la propia categoría pues de Caseta, que habían solo 5. En la categoría DD2 había pues también unos 4 participantes y en Senio había 1. Echamos pues de menos esas carreras que se vivían antes con Caseta, por ejemplo, unos 11, 12 participantes, en Cadete igual, unos 10, 12 participantes. Pero bueno, estuvo pues bastante competitiva también esta carrera. Hay pues muchas cositas que hay que destacar. Por ejemplo, como que no solo el equipo Disa Copy Sport han conseguido esta temporada o este fin de semana un campeonato como el Campeonato de Canarias con Enrique Cruz y Ene Mujica, sino también ha conseguido el equipo de Copy Sport el Campeonato de Tenerife con Raúl González, que ha sido campeón de Tenerife, se ha proclamado campeón de Tenerife en la categoría Levín, con los colores también y el apoyo de Copy Sport, que estuvo Fernando Catevila por ahí por el Karting Club, y que es de agradecer también desde todo el equipo de Raúl, porque bueno, sabemos que venía de Gran Canaria, o sea que cambió el vuelo para poder estar con Raúl también en el Karting Club Tenerife. De ahí pues nos esperó una gran lucha, tuvimos una gran lucha en toda y cada una de las categorías. Bueno, pues todo y cada una de las categorías, pero vamos con la clasificación general. Estamos viendo la categoría Levín, que ganaba pues precisamente Raúl González, fue el vencedor, y Rubén Pérez fue segundo y Daniel Espósito fue tercero, Diego, ¿no? Sí, señor. Primero clasificado fue Raúl González, Cuñita Racing Team, segundo de Tecar Rubén Pérez, tercero Daniel Espósito, cuarta posición para Jorge Pérez Padrón,
Quinto, Sofía Marillal. Sexta posición para Neyen Prieto. Séptimo, Anuel Navarro. Octavo, Abril García. Y novena posición para Diego Hernández. Luyada, que estuvo también en esta categoría, aunque estuvo Luyada del segundo hacia atrás, porque Raúl González, desde la primera cambio, puso tierra de por medio, Cecilio, y bueno, pues dejó un poco por el primer cajón de podio ya más que decidido. Bueno, pues el fantástico Karting Club Tenerife, en que estamos viendo esa prueba del Campeonato Provincial, en de precisamente última cita en el Karting Club Tenerife esta temporada 2021, así que estamos viendo esa prueba que había bastante aficionado en las gradas, por supuesto, del Karting Club Tenerife este fin de semana igualmente. Pues sí, sabíamos que bueno, que era muy complicado, se hizo en la jornada del domingo por el tema de que, bueno, para no coincidir también con el Rally Las Canarias, un rally que pues lleva mucha gente de aquí de la isla de Tenerife, pero bueno, en la grada estaba pues completamente, pues con bastante público, no como las otras carreras, hay que decirlo, pero es que coincidían con dos grandes pruebas, no solo Rally Las Canarias, sino también con la Clásica de Tenerife, que quieras o no, Cecilia, pues arrastra también mucha gente, y ir al sur dos veces en un fin de semana también es muy, muy costoso. He estado viendo que la grada pues había bastante aficionado, así que desde aquí yo creo que felicitar a las escuderías zapateras, porque al principio, al empezar la carrera, al empezar el día, las cosas se complicaron un poquitito, pero el amigo Fran, nieto de don Pepe Rodríguez, Nieve, que es la secretaria de la escudería, Rubén, todos pues tiraron para adelante y dijeron, bueno, la última carrera hay que sacarla, sí o sí, cueste lo que cueste, y ahí está, ¿no? Efectivamente, bueno, la parte técnica un poco crítica también referente a esta prueba del campeonato de karting, pero eso lo dejamos aparte nosotros y nos centramos directamente en lo que fue la prueba en sí, que este fin de semana, que yo creo que brilló, por eso, como decíamos, porque bueno, los pilotos estaban ahí, todos los que quisieron seguir esta última cita, y sobre todo los propios aficionados, padres y demás que se encontraban en el Karting Club Tenerife, y que fue una alegría pues encontrarse con todos y cada uno de ellos, de los jóvenes pilotos del futuro del automovilismo, que es este que estamos viendo desde las ruedas chicas, como hemos presenciado este fin de semana. Pablo Esteves hizo la reces de director de carrera también en esta prueba de karting. Guzmán, que llevaba también los tiempos y demás, que bueno, todo el equipo que don Pepe Rodríguez maneja en todo y cada una de las pruebas. Pues sí, la verdad que sí, fue un trabajo bastante. Y los comisarios, que habían bastante. Los comisarios, también los Marshall, que son los que se encargan de pues la seguridad del circuito, que sí tuvo una pequeña salida, creo que fue en la categoría junior, si no mal recuerdo, sin consecuencias personales para el piloto. De resto, pues no hubo ningún problema en esta tercera cita del Campeonato de Tenerife de karting. Aquí se cierra la temporada, pero ya trabajando en la temporada 2022, que puede ser que el karting, pues ojalá vuelva a ser lo que era, referente a los participantes, porque sí es cierto que está todo, porque está la organización, como la escudería zapatera, está trabajando bastante, bastante bien, la federación le está teniendo el apoyo también, pero sí es verdad que se llaman de menos más pilotos de diferentes categorías. Estamos viendo la categoría pues caseta en este momento, en la que estamos viendo en pantalla, esa categoría caseta, la categoría reina, que vencía Vicenzo Marino Rodríguez, un piloto que viene de ganar el pasado fin de semana el Open de España, la categoría e-karting, que es la categoría del campeonato eléctrico de karting. Un piloto tinerfeño como Vicenzo Marino Rodríguez, y que vencía también en esta categoría caseta, también poniendo tierra por medio, yéndose pues hacia adelante un buen tiempo, y volvió a ser el récord de la pista. Vicenzo Marino fue el líder en la categoría caseta, segundo fue Nestalis Martín, tercera posición para Luis Benavides, cuarto y primero dentro de la caseta 2 fue Juan Luis Fernández Mejido, y quinta posición para Mario Hernández Cabello. Eso dentro de la categoría caseta, que la estamos viendo en pantalla. Bueno, pues estamos viendo la categoría caseta, también espectacular esa categoría, también bastante reñida, que estaban ahí prácticamente todos en una piña, como se suele decir, y que al final pues algunos se quedaban rezagados también en esta categoría de caseta, que como estamos viendo las imágenes que le estamos llevando en esta prueba también del campeonato de karting, en esa fantástica categoría, que es la categoría reina, ¿no? La categoría reina, una categoría que se echa de menos a pilotos, pues a muchos pilotos, ¿no?, que no están ahora mismo en esta carrera. Es cierto que Santi Cosión Jr. estaba inscrito, no pudo acudir, también en Roberto Neirín tampoco pudo acudir, y bueno, pues hubieron tres bajas dentro de la categoría caseta, que fueron las únicas tres bajas dentro de esta tercera prueba del campeonato. Oye, haría falta una categoría ahí dentro del karting de veteranos, de pilotos que de antaño, que corrían antes, como en las motos, la hay, me parece, todavía, sigue habiéndola en las motos, y posiblemente sería también otro de los atractivos también del karting, ¿no? Sí, pero volvemos a lo mismo, Silvio, si haces una categoría es porque sabes que dentro de esa categoría van a tener mínimo unos 10 participantes, pues va a ser la para que salgan dos kart
yo creo que tampoco es lógico y tampoco es bueno de cara al espectador, porque tú me dices dos carros dando la pista, por mucha lucha que lleve, al final, dije, puerto está aburrido, sí. Viendo dos carros, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que todos los pilotos que están, chapó por todos los equipos, porque están haciendo una buena carrera. Ahí estamos viendo ahora, creo que es, si no me equivoco, sigue siendo la categoría caseta que estamos viendo. Sí, efectivamente, la caseta, como decía el compañero Gaby, porque estamos viendo con esos cinco participantes dentro de esa categoría, que es la categoría mayor. Bueno, por aquí mensaje, dice Pedro Pirza, dice, en Gran Canaria hacen test antes y después del rally, le quedaron gomas que quemar. Pues sí, hoy había un test también en referente, creo que era la despedida de Eurosport, que se grababa en Gran Canaria. Toño Alonso dice por aquí, en Canal 10 no se está viendo el programa, hay un problema con Canal 10. Sí, por lo tanto, no estamos saliendo por Canal 10 en el día de hoy, un problema técnico tienen ellos los estudios. Francisco Javier Romero dice, buenas noches, muchas felicidades a Cecilio, Cristina Fuentes Hernández y muchas felicidades a Cecilio Delgado. Procar Racing Team dice, saludos a todo el equipo de Sorrodas y agradecer como siempre el apoyo al karting, saludar a todo mi equipo, agradecer a todos los miembros de mi equipo por mantener la paciencia ante tantos problemas técnicos y deportivos de parte de la federación, felicitar a todos nuestros pilotos y en especial al campeón 2021 de Tenerife, al de Alevín, Raúl González, y a los 6 pilotos que consiguieron podium de nuestro equipo. También nos está viendo por aquí Noelia Leal, Cristina Fuente y Silvia Flores González. Y ahora me parece que estamos viendo la categoría Junior, que es sí, hay 9, ¿no? Me parece, 9 participantes, parece que es la categoría Junior, ¿eh? No, estamos viendo la categoría Alevín de nuevo ahora mismo, sí, la categoría Alevín, la que está en pantalla, que era la que vimos, pues, que ganaba Raúl González en esa categoría Alevín. Raúl González fue el vencedor, segundo Rubén Pérez, tercero Daniel Espósito, cuarto Jorge Pérez, quinta Sofía Marichal, sexta Nillén Prieto, séptimo Anuel Navarro, octavo Bri García y noveno Diego Hernández. Bueno, pues ahí estaba esa clasificación que estamos llevándole también en esa categoría. Como decíamos, la categoría Levin, que es la que estamos viendo en pantalla. Y bueno, que es una alegría también que hubiesen pues tantos participantes en esa pequeña categoría, ¿no? Pues sí, 9 participantes que se suman. Quiere decir que los niños estaban pues fuertes en el karting y dieron una lucha pues tremenda dentro de esta categoría, ¿no? Bueno, pues esa categoría Levin, que es la que estamos viendo en pantalla, el Karting Club Tenerife, fin de semana, las ruedas chicas cerraban aquí la temporada 2021 en lo que se refiere al campeonato de Tenerife de karting, y es el que estamos viendo precisamente esta última cita del campeonato de karting. Quedan algunas pruebas más referentes, no de karting exactamente, pero sí de lo que se refiere en lo que es el autonomismo, los coches, del slalom y también, por supuesto, rally y montaña, ¿no? Sí, también de karting, queda cerrar el campeonato de Canarias, sí. En Gran Canaria. Se cerrará el campeonato de Canarias, será dentro de 2 fines de semana, así que estaremos muy pendientes de lo que pueda pasar también en Gran Canaria en esa cita. Estamos viendo la categoría cadete, una categoría que estuvo bastante reñida porque una de las carreras 1 la ganaba Mil Navarro y luego la segunda la carrera la ganaba Juan Arregalado, los dos del mismo equipo, del equipo Tony Carr, y primero fue al final dentro de la clasificación general a Mil Navarro, fue el primer clasificado, segundo a Juan Arregalado, tercero Adrián Cruz y cuarta posición para David Segatori. Dentro de la categoría estamos viendo que fue una de las categorías más luchadas en todo momento con estos 4 pilotos. Sí, efectivamente, porque fueron quizás esa categoría la más unida que estuvo en todo momento en la pista, ¿no? Sí, fue la categoría que estuvo más unida en todo momento en la pista, más luchado. Estamos viendo 2 pilotos del mismo equipo, como Amin Navarro y a Juan Arregalado, que estuvieron pues dando la talla en la carrera 1 y en la carrera 2, ya desde los entrenamientos libres, luego los entrenamientos cronometrados, se estaba viendo ya por esa lucha entre ambos pilotos. Adrián Cruz también pues tuvo un pequeño percance, un pequeño trompo lo dejaba pues apeado de la cabeza, pero también estuvo pues ahí. Ahí está viendo ya que Adrián se ha alejado, se separa un poco, sí. Tuvo ese trompo, pero estuvo en la lucha por el primer o segundo cajón de podio en todo momento. Bueno, pues Amin Navarro vencedor, ahí han regalado segundo, Adrián Cruz tercero y David Segatore fue el cuarto clasificado. Estamos viendo otra de las categorías, ya vemos otra de las categorías, me parece que es la Junior. La Junior, ¿no? Que estuvo también bastante luchada entre Eduardo Domínguez de Daniel Tortamaral y Diego Alonso Roja. También Ander Umpier pues se sumó a esa lucha del podium. Al final se llevó el gato al agua Eduardo Domínguez. Segundo fue Daniel Tortamaral. Tercero Diego Alonso. Cuarto Ander Umpier. Quinta posición para Dan Elosta. Sexto Aduén Ramos. Séptimo Imar Fariña, piloto de la Isla del Hierro. Octavo Giovanni Gómez. Y noveno Mateo Satori. Hay que decir que Giovanni Gómez tuvo un problema en la carrera 1. Tuvo que ver el camino del abandono en esa carrera 1, se tuvo que dar fuera y luego sí pues disputó la carrera 2. También hay que decir que bueno, que Daniel Tortamaral estaba pues un poco mal el hombre y bueno, tampoco pues estaba
al 100%, pero dio también una tremenda lucha el amigo Danilo Torta Amaral, aunque el triunfo fue para Eduardo Domínguez Junior, que vencía en esta categoría junior. Bueno, pues estamos viendo la junior, esa de categoría, esa clasificación, 9 participantes que llegaban hacia la línea de meta este fin de semana, este pasado domingo en el Karting Club Tenerife, y estábamos hablando de Eduardo Domínguez, que su padre también es piloto, que ahora mismo pues tiene su poder precisamente el subar impresa World Rally Car de Félix Brito. Sí, sí señor, tiene su impresa. Félix Brito lo posee pues Eduardo Domínguez, lo veníamos por ahí por el karting. Pero bueno, hay que decir también que su hijo pues tiene manera, porque un gran piloto, la forma física que tiene Eduardo Domínguez Junior es increíble y lo ha demostrado en la pista. Yo quiero también mandar un saludo a Luzmi, que la vi por Gran Canaria, la vi ahí en el equipo de Sport & You, de Emma Falcón, como siempre su equipo, Forbagen, y bueno, estuve con los padres, con la madre por ahí también, y nos mandaba saludos Cecilio, y nos daba las gracias también por esa atención que tenemos con Luzmi, cada vez que, bueno, que venía a competir aquí a Tenerife, y quédense con el nombre de Luzmi, porque pronto habrá noticias. Pues habrá noticias sobre Luzmi, efectivamente, como ya ha comentado Diego, pronto la piloto Gran Canaria del mundo del karting, que bueno, va a regresar nuevamente con algún proyecto importante, nuevamente el autónomo. Bueno, pues hemos visto las pruebas, vamos a escuchar a los protagonistas también de estas pruebas celebradas este fin de semana, la última en el Karting Club Tenerife en 2021. Soy Nestalis Martín y hoy estamos en la tercera prueba del insular de karting, aquí en el Karting Club Tenerife. Y nada, hemos finalizado segundos y mi compañero de equipo pues hizo primero. Y contentos por el equipo, de todo el trabajo que ha hecho el equipo Tecar. Hola, soy Irema Santana, piloto de dos del equipo Tecar. Y bueno, este fin de semana la verdad es que me ha ido muy bien, sin conocer el kart ni nada, pero bueno, poco a poco. Y nada, el sábado la verdad es que fuimos rápido. Y luego el domingo hicimos la crono primero, la primera carrera quedamos segundo y la segundo, con un total de un primer puesto. Hola, me llamo Sofía Marichal Noda, corro en la categoría Levin. La carrera me ha ido muy bien y en la crono he quedado tercera. En la primera carrera he quedado cuarta, en la segunda carrera he quedado quinta. Hola, me llamo Rubén Pérez Cabello, he quedado segundo clasificado en la carrera y bueno, tuve una mala crono y salí sexto, después se chocaron entre sí y pude quedar cuarto y después en la carrera pude remontar y quedé segundo. Hola, me llamo Raúl González Martín, esta carrera me ha ido bien, en todas las carreras que he hecho me ha quedado primero. Hola, me llamo Jorge Pérez Padrón, corro una Levin, la warm-up me ha ido bien, la crono también, en la primera carrera quedé segundo y en la segunda quinto porque salí mal en la salida y me adelantaron dos niños. Hola, soy Amir Navarro Rizeg, me ha ido bastante bien, en la primera manga quedó primero, en la segunda segundo. Y al final he acabado primero. Hola, me llamo Anuar Navarro Rizeg y esta prueba me ha ido bien, séptimo, la verdad, para mí es bien y para los demás. Soy Vincenzo Marino, ganador de la categoría caseta, y hoy el día la verdad que se nos dio bastante bien, hicimos la pole, ganamos las dos carreras y estamos bastante contentos por el resultado y esperando el año que viene para que sea más y mejor. Hola, mi nombre es Adona Regalado Carrillo, estoy en la categoría de cadete, esta carrera he quedado segundo, me ha ido bastante bien, pero ha sido bastante difícil, pues la primera carrera quedé tercero y en la segunda, que he estado luchando mucho, quedé al final primero. Buenas, me llamo Dai, esta carrera quedamos primero, no teníamos un rival porque corríamos solo, pero fue bien, tuvimos el ritmo y intentamos seguir a los dedos. Y conseguimos quedar primero en el campeonato insular. Buenas, me llamo Denzel Fiorini Pérez y bueno, me ha estado muy bonita esta prueba. Un poco nos ha sido muy complicada porque la primera carrera nos quedamos fuera por el sillón, se nos rompió el sillón. Y después pudimos en la segunda carrera ganar la carrera. Hola, buenas, soy Eduardo Domínguez.
de la categoría junior y pues nada, desde el principio en la crono nos pusimos segundos, el compañero de equipo Dani se puso primero. En la primera carrera conseguimos ponernos primeros y ganarla y la segunda pues también. Hola, me llamo Dani Espósito Cruz y hoy el día me ha ido bastante bien. Pues primero salimos en los libres, después en la clasificación pues quedé cuarto, después de la primera manga salimos y quedamos terceros, en la segunda manga salimos segundos, íbamos segundos, pero tampoco me llevaba mucho el motor y me adelantaron por la recta. Buenas tardes, Juan Luis Fernández Mejido del equipo Tecar Motorsport, corro la categoría KZ2. Y bueno, he quedado primero, campeón de Tenerife y estoy a la espera del resultado de la general de Caceta. Hola, me llamo Aymar Fariña, corro en la categoría junior. En la primera carrera he quedado sexto, en la segunda he quedado séptimo. Hola, soy Ender Umpierre Fernández, corro en la categoría junior. Hoy hemos tenido una carrera muy buena en la warm-up. Nos fue bien, con gomas usadas hicimos buen tiempo, que quedamos cuarto. En la crono, que podíamos ir con mucho más ritmo, quedamos cuarto también. Bueno, buenas tardes, en este caso en la doble condición, tanto como padre, ¿no?, que mis hijos compitiendo aquí en el karting, como alcalde también del municipio de Santiago del Teide, y saben la gran afición que existe al mundo del motor. Y de ahí pues también la afición que he trasladado en este caso a mis hijos, ¿no?, que disfrutan de este deporte, igual que lo disfruto yo. Y la verdad que ha sido una temporada un poco atípica también debido al COVID, pero al final se ha podido celebrar esta última prueba también. Automóvil Club de Tenerife, fundado en 1910 entonces, asfaltábamos las carreteras de Tenerife y en los años 60 organizamos los circuitos urbanos en Santa Cruz, Ofra, La Laguna y Puerto de la Cruz, y los rallies Isla de Tenerife internacionales. Hoy, el Racerrac es la mayor organización de asistencia al automovilista. Con nuestros seguros pagamos hasta la reparación de tu vehículo. Infórmate www.race.es o llama al 922 53 20 60. Puedes sentirlo. Ha vuelto. Esa emoción por vivir nuevas aventuras. Por sentirse seguro en cada viaje. Por las tecnologías más avanzadas. Por un diseño que enamora. Vuelve el líder de los crossovers para darle un nuevo impulso a tu vida. Nuevo Nissan Qashqai, electrificado con tecnología mild hybrid. Sí.
Semana Black Friday en Atlántico Autocentros. Neumáticos todo incluido, a precios sin competencia, en todas las marcas y medidas para turismos 4x4 y furgonetas. Hasta 40 euros de combustible en neumáticos Bridgestone y Firestone. Consulta condiciones en nuestra web. Ven a Atlántico Autocentros y conduce seguro. Espemáquina. Empresa tinerfeña con más de 600 metros cuadrados de exposición. Venta de maquinaria y herramientas para talleres de automoción. En Espemáquinas trabajamos con las mejores marcas del mercado. Si estás pensando en montar tu taller, nos encargamos del proceso de instalación rápida a la mayor brevedad posible. En Espemáquina ponemos a su disposición nuestro propio servicio técnico, dotado de profesionales del sector y cubriendo todas sus necesidades. Nuestro compromiso, nuestra razón de ser. Nos encontramos en calle Nuevo Laurel, número 25, Tacoronte, la paralela de la autopista. Contacte con nosotros en el teléfono 922-570528. Espemáquinas. Nuestro compromiso, nuestra razón de ser. Bueno, pues dejamos el mundo de las ruedas chicas, esta última cita del campeonato que celebró en el Karting Club Tenerife. Nos quedó dos categorías que tenemos un pequeño problema aquí, pero bueno, que la próxima semana pondremos a dos categorías que nos quedaron pendientes, aunque sí damos los ganadores, ¿no? Pues sí, los ganadores sí los tenemos por aquí, pero bueno, un problema técnico, no podemos poner las imágenes de la categoría DD2 y categoría senior, que estuvo bastante luchada, si hemos puesto las entrevistas de los vencedores dentro de la categoría. El líder en DD2 fue Jeremy Santana, segundo Nolan Benavides, tercero Daniel Menas, cuarta posición para Dense Fiorini y fue excluido Tony Gorrín por cambiar el motor. Sí. Los deportivos lo excluyeron. En senior ganaba a Dai Mora, piloto de la escudería Villadejer, la escudería senior, que salían juntos, la escudería DD2 y categoría senior. Así quedó la tercera cita del campeonato de Tenerife de karting. Hasta la temporada 2000, falta una cita del campeonato de Canarias, en Gran Canaria, y luego hasta 2021 que arranque de nuevo que la competición. Que sea el karting más paloma, ¿no? Sí. Sí. Y luego de nuevo que comience la temporada en el Parque La Reina. Bueno, pues cerramos el campeonato de karting aquí en la isla de Tenerife con esa última cita del campeonato regional en Gran Canaria, en el circuito de Maspalomas, donde está el Karting Club, efectivamente, ahí al lado del circuito de Maspalomas, con la redundancia, y que bueno, que será la última cita del campeonato autonómico, pero aquí cerraba el campeonato provincial de las ruedas chicas este fin de semana en el Karting Club Tenerife. Nos vamos a una prueba internacional. El Real Automóvil Club de Tenerife ha hecho un esfuerzo tremendo junto con el Ayuntamiento de Santa Cruz, el Ayuntamiento de La Laguna y bueno, muchísimos patrulladores que pusieron ese granito de arena para que este fin de semana viviésemos o recuperásemos nuevamente el mundo internacional de los coches clásicos, unos coches clásicos con más de 30 participantes extranjeros que estuvieron aquí en la isla de Tenerife, disfrutaron, llevamos unos 15 días en Tenerife, recorrieron todas las islas con los coches y efectivamente este fin de semana lo vivíamos desde el Parque hacia Sanabria, que se recuperaba igualmente la zona de donde salía el gran rally tinefeño, que era el Rally Isla Tenerife, pues el Real Automóvil Club, don Juan Farison, recuperaba nuevamente el Parque hacia Sanabria para sacar la clásica tinefeña internacional. Eso ocurrió este fin de semana, fue el jueves, verificaciones, viernes verificaciones y también etapa en tarde-noche del viernes. Luego el sábado se vivió ya prácticamente con la subida a lo que es la parte del Teide hasta el parador y demás, que bueno, una imagen muy bonita que tenemos para llevarles de esta clásica. Vemos un montaje musical y entramos ya lleno con lo que fue la clásica tinefeña internacional.
Bueno, pues hemos visto las primeras imágenes de la clásica internacional de Isla de Tenerife con el Real Automóvil Club, que bueno, Tegas también que estuvo presente también con la organización del rally, especialmente como patrocinador también de la prueba, y algunos patrocinadores más como Freyhorsen, que también estuvieron con ellos, y por supuesto los ayuntamientos que apoyaron precisamente esta prueba. Hemos visto coches de mucho valor que estamos viendo ahora precisamente en el Parque García Sanabria, que fue todo un atractivo, no solamente para los aficionados a los clásicos, sino turístico también, ya que había muchísimos extranjeros siguiendo esta clásica tinerfeña este fin de semana. Estamos viendo unos coches que hacían también el trayecto de Perkin-París, es decir, de no sé cuántos kilómetros, pero yo creo que nosotros no hacemos en un coche nuestro aquí los kilómetros que hacen esos coches precisamente en esos trayectos. Bueno, pues ellos se trasladaban a la isla de Tenerife, vivíamos este fin de semana esa clásica, como dije, con el Real Automóvil Club de Tenerife, todo un trabajo muy laborioso que tuvo el Real Automóvil Club de Tenerife y todo el equipo que estaba presente en esta prueba de este fin de semana. Bueno, pues sí, la verdad estamos viendo coches increíbles, ya no solo históricos, como los que estamos viendo en pantalla, sino que vimos anteriormente los Ferrari, Lamborghini, que veíamos en pantalla. Pero si nos vamos a esa época, creo que habían coches hasta de 1 millón de euros que estaban disputando esta prueba. O sea, y demás de un el millón. Parque de Asia Sanabria no solo olía a naturaleza pura y dura, sino también a dinero, porque había mucho dinero en ese parque García Sanabria este pasado fin de semana. Coches increíbles, coches están súper restaurados, súper bonitos, y ahí estamos viendo los acabados de todos y cada uno de esos vehículos. Bueno, pues acabados de todos los vehículos, y como decíamos, pues coches restaurados, coches que se mantienen a 100% prácticamente originales, que eso es lo que vale realmente en dinero, porque si se mantiene un coche original, pues el valor que tiene el coche, sobre todo por los años que tienen que tener estos coches, y que bueno, siguen estando ahí, que siguen circulando y que hacen un kilometraje como lo de este fin de semana, 2 días pues caminando por las carreteras. Yo creo que es también valioso, es decir, que bueno, estos coches pues tienen una resistencia bastante importante. Ahí estamos viendo precisamente el de Francisco Hernández, Lorenzo Hernández, perdón, el hermano de Francisco Hernández, el Pichote, en paz descanse, que bueno, que Lorenzo conseguía la victoria en lo que se refiere a la clásica tinerfeña. Estamos viendo pilotos que de antaño que siguen estando ahí, que siguen pues disfrutando de los clásicos, y yo creo que esto los mantiene también en la línea, como se suele decir, de este deporte del motor, ¿no? Yo creo que eso es las clásicas que no se deberían de perder de nuestro automovilismo, o sea, las clásicas de toda la vida. Cuando estamos hablando de hace 10, 15 años que empezaron aquí las clásicas de regularidad, eran con este tipo de vehículos. Ahora mismo las clásicas, a lo mejor, es mi opinión, a lo mejor hay gente en contra, pero ha perdido mucho en el tema, a lo mejor, de jugar con los años de los vehículos históricos. Está claro que un vehículo llega a unos ciertos años y es histórico, pero hay coches que ves en tipos de eventos de esta característica, a lo mejor de clásica, y no te pega, ¿no? Como lo que estamos viendo ahora mismo. Son vehículos que van acorde con el nombre, ¿no? Con la clásica. Bueno, son vehículos acorde con la clásica, porque recuerden que las clásicas normalmente son de coches de más de 25 años, efectivamente. O 30 años. Pero estos son muchos más que de los 25. Esto yo creo que duplica la cantidad de años algunos vehículos que estamos viendo precisamente en el Parque García Sanabria. Un parque que acogía pues con muchísimos aficionados, hay que decirlo, que bueno, las medidas sanitarias al 100% también cumpliendo. Estamos viendo un coche que llevaba también un campeón como Carlos Hafner, que se reunía este fin de semana también con sus compañeros para disfrutar también de lo que fue esta clásica tinerfeña. Yo creo que eso es lo que hace realmente este deporte en grande, con muchos pilotos que también corrieron en la velocidad y que siguen estando ahí pues dando el callo, por decirlo de alguna forma. Y ahí estamos viendo el Mini del amigo Dailo, que también estaba, está disputando la clásica con el Mini. Por aquí Antonio Espósito dice: felicidades Raúl González Hernández por ese gran triunfo de carrera y campeonato. Ricardo Hernández dice: buenas noches ya a todos y gracias por llevarnos el motor a casa. Dice: ¿se sabe algo de Alminda Falcón y David Rivero? Del aficionado, gracias. Que se dio un golpe bueno a Alminda, Sí, que se dio un golpe bueno a Alminda. El aficionado también, que hay que pues esperar que se recupere también lo más rápido posible. Bueno, pues esos son algunos percances que hubo también en el Rally Las Canarias, que hablaremos hoy. Estamos viendo a don Juan Farison dando la salida a todo y cada uno de los vehículos participantes, esos bonitos Ferrari, McLaren que había, y estamos viendo otro de ellos, y ahora veremos también a otro piloto como Sergio García Robadis, que fue un gran piloto tinerfeño y que bueno, también estaba con ese bonito vehículo participando también en esta clásica tinerfeña. Estamos viendo el tramo de... venían de... subieron el Bailadero, entraban al Moquinal, daban la vuelta en el Moquinal, no iban a Pedro Álvarez, salían otra vez y bajaban la bajada a las Mercedes.
Bueno, tramo, un recorrido bonito. Estamos, amigo Carlos Javier también, Carlos Javier, sí, con un coche que sigue también el campeonato de velocidad histórico, de regularidad histórico, que ese lo estamos viendo en pantalla. Y claro, estaba claro que esta clásica tenía que pasar por sitios que te hace recordar esos rallies antiguos que vemos imágenes ahora y decimos, bueno, pero ¿por qué no dejan pasar, por ejemplo, los rallies por esos sitios, ¿no? Está claro que, por ejemplo, pasar ahora mismo por ese cruce es inviable totalmente. Si no, que se lo pregunten, por ejemplo, a José Andrés Negrín, que está loco porque el rally sea la una, que lleva el nombre, por ejemplo, pueda estar en el tramo de la zona de Pedro Álvarez, que es de la laguna, ¿no? Y no se lo permiten. Ahí estamos cuando vemos coches como ese, precisamente decimos que esto no va a acabar el rally con todos los kilómetros que hay. Esa imagen preciosa también del Teide, ahí estamos entrando el parador y decía yo que estos coches que parece que no iba a acabar el rally, pero después de lo que hemos visto, la historia, hemos leído sobre estos pilotos y estos coches, decimos, bueno, si han hecho tantos miles de kilómetros en un París-Pekín o como se llame tal, pues yo creo que el Rally Tenerife, pues yo creo que van a acabar y efectivamente ahí estaba en la línea de meta, ¿no? Y yo creo que se van a llevar una foto increíble de su vehículo también con el Teide de fondo, Cecilio, y con estos pues, sitios por donde pasó la clásica. Yo creo que fotos, por ejemplo, ese vehículo está viendo muy, muy bonito, se van a llevar un grato recuerdo, ¿no? Efectivamente, estamos viendo esa parte también de la parte alta también de nuestra isla, el Teide, precisamente, Izaña y demás, donde pasaban esos vehículos y que bueno, que hacían un recorrido bastante importante. 124 vehículos tomaron la partida, estamos hablando de una cantidad bastante importante, ¿eh? Y después ver la vestimenta que llevan, vestimenta de la época, ahí lo estábamos viendo y lo estamos viendo, piloto y copiloto con esa vestimenta de la época, yo creo que es muy bonito. Y estamos también otro bonito vehículo que lleva los colores de Canaré, pero que ha venido de fuera. Pilotos que venían de todas las... Lleva las siete islas en el capó trasero, ¿eh? Sí, pero que digo que son vehículos que vienen de todas partes del mundo, ya no internacional, sino de todas partes del mundo, ¿no? Sí. Estamos viendo muchísimas mujeres también que estaban dentro de esta clásica tinerfeña. Había mucha inscripción en mujeres, no solamente de copilotos, sino también de pilotos en este rally tinerfeño de clásicos con el Real Automóvil Club. Y bueno, ayuntamientos como Santiago, el Teide, que también bueno, fue un apoyo importante para la prueba y estamos viendo pues, otros de los participantes y de copilotos, pues Paco, el amigo Paco también, que era copiloto de Nicolás Mesa, que estuvo muchísimos años con Nicolás Mesa. Hombre, pues iba cogiendo un poquito fresquito, pues un coche de eso ahí en la zona de la agua que estamos y está viendo ese precioso Mercedes también que vemos en pantalla. Bueno, pues estamos viendo la clásica tinerfeña celebrado este fin de semana. La parte que estamos viendo es la parte precisamente donde entra el Moquinal y salen del Moquinal para seguir el descenso a lo que es la Mercedes, el tramo de la Mercedes. Y estamos viendo el Parque García Sanabria, que fue la ceremonia de salida que se daba desde el Parque García Sanabria, la recuperación del parque nuevamente para el rally tinerfeño, que yo creo que también le dio un impulso importante a la capital tinerfeña. Y José Manuel Bermúdez, alcalde del municipio tinerfeño, de la capital tinerfeña, ya lo decía, efectivamente, que bueno, era una inyección importante para los comercios también de la zona y sobre todo para la parte turística, donde esta gente pues se había quedado durante semanas precisamente en hoteles y demás de las diferentes, no solamente municipios tinerfeños, sino Islas Canarias. Sí, porque esta gente no vino el lunes. No. Hacen dos o tres semanas que están aquí a la isla, porque creo que alguno que otro coche estuvo por el Gran Canaria también rodando. Así que quiere decir que esa gente no está aquí dos días antes de la carrera, llevan aquí mucho tiempo y eso es economía que hemos estado viendo al amigo Iván Dorte también con ese precioso vehículo que estamos viendo en pantalla. Bueno, pues seguimos viendo imágenes del Parque García Sanabria, todo y cada uno de los vehículos tomando la partida y estamos mezclando también la parte de lo que es la Mercedes, la parte alta, y también la parte del Teide, también esa parte en donde, como decíamos, del parador se iban, bajaban hacia Arona, se iban a Playa de las Américas, luego subían a Santiago del Teide, donde hicieron un parón también en Santiago del Teide para almorzar allí también en el municipio de Santiago del Teide, que fue un atractivo también bonito el municipio de Santiago del Teide a coger también esta clásica tinerfeña. Pues sí, bonito sitio por donde pasó la clásica tinerfeña. Por aquí Cristina García dice, buenas noches equipo, un saludo desde Girge. Aymar Fariña también nos saluda desde la Isla del Hierro. Buenas noches equipo y un saludo. Aymar Fariña estuvo presente en esta tercera cita del Campeonato Tenerife de Karting con los colores de la Isla del Meridiano Cero. Mari López dice, buenas noches y muchas felicidades para Cecilio. Nos está viendo también por aquí Eustaquio Rodríguez Moreno y David Martín, que también nos están viendo a través de nuestra página de CR
Canarias. Bueno, pues mientras vemos equipos también participantes de esta clásica tinerfeña, damos también alguna historia también de vehículos que estaba inscrito en esta clásica tinerfeña este fin de semana, vehículos que no vemos habitualmente en la carretera y que, bueno, algunos pues no los habíamos visto nunca y que tuvimos esta oportunidad este fin de semana. Bueno, pues junto a las mejores carrocerías de Canarias, matriculados entre los años 1930 y 1970, en concreto de Inglaterra, han llegado 17 vehículos, llegaron 17 vehículos, perdón, que aprovechan su estancia esos días para recorrer la isla de Tenerife, Gran Canaria, y visitar la isla de La Palma y su volcán. O sea, esta gente estuvo no solo en Tenerife disputando el rally, la clásica, sino también estuvieron por Gran Canaria rodando, que sí me lo habían dicho, me lo dijeron a mí este fin de semana en Gran Canaria, me lo dijo varias gente que estuvieron en sus coches por ahí, pero también estuvieron en la isla de La Palma con ese atractivo del volcán, que para uno es un atractivo, para otro lo están pasando bastante mal. Diversas unidades y modelos de Porsche, Triumph, MG, Ferrari, BMW, Daimler, se combinan con algunas marcas más exitosas como Bentley o Ginetta, por citar algunas. Dentro de los inscritos pues estuvieron también los ganadores de las 24 horas de Le Mans con un Bentley de 1929 o el prototipo F50 de Ferrari, destacando en la Fórmula 1 en los años 90, así como reconocidos pilotos e ingenieros del siglo pasado, cuando veíamos al vehículo de Tim Domínguez, ¿no? De Tim Domínguez, su señora de Tim Domínguez, que además quedaba, me parece que el 15 o 16, ahora lo miramos, pero que hacía una buena carrera con el SEA 600, también la mujer del amigo Tim Domínguez. Pues hubieron pilotos, ingenieros del siglo pasado, tanto internacionales como de Canarias, entre los que se echó de menos la falta de Robert Spencer, que fallecía pues recientemente en la isla a los 92 años de edad. Un apasionado de la clásica de Tenerife, que ayer recordó, pues que ese día recordó al amigo Juan Farizo también en esa presentación de esta clásica. Pues vehículos sirios que venían de todas partes del mundo, ya no solo eso, sino también pues gente que como ingenieros, pilotos, pues el ganador de las 24 horas de Le Mans, que estuvo con ese Bentley de 1929, o ese prototipo de F50 de Ferrari, que estuvo por ahí de moda en los años 90 en la Fórmula 1. Bueno, pues todo y cada uno de ellos que no se querían perder la cita tinerfeña, estar en esta clásica internacional. El próximo año se trabaja en un proyecto muy bonito para estar nuevamente esta clásica nuevamente en la isla de Tenerife. Ojalá salga y sobre todo que sea más lucida si cabe todavía de lo que ha sido este fin de semana los que hemos disfrutado de estos vehículos. Pues sí, la verdad es que sea un poquito más lucida. Estoy viendo al amigo Ramón Camacho, que también disputa pruebas aquí en Tenerife en velocidad, si no me equivoco, si es, ¿no? Sí. Pues también se sumaba a esta clásica, está viendo ese precioso Alfa Romeo también, que vemos en pantalla, matrícula de Gran Canaria, y seguimos viendo la zona de Santiago del Teide ahora mismo en pantalla. Pues seguimos viendo la zona de Santiago del Teide en pantalla, cuando, tenemos que mandar también felicidades a Jonathan Felipe, que cumplía también año. Que es padre. Ah, que es padre. Ah, sí, que por aquí nos dice, bueno, pues felicitamos a Jonathan Felipe por ser padre y bueno, ya sabes que tiene que trabajar un par de horas diarias más. Pues seguimos viendo imágenes, está viendo un Renault 8 también, otro vehículo de los clásicos, esto sí lo hemos visto por Tenerife algunos, pero bueno, que este fin de semana también podíamos disfrutar de ellos aquí, en la zona del Teide, como estamos viendo, esa parte bonita del Teide y de Santiago del Teide. Pues 124 vehículos disputaron esta clásica de Tenerife, ahí estamos viendo también Carlos Arne, precisamente. Un Ford Cortina, que estamos viendo en Ford Cortina, ¿eh? Efectivamente, Carlos Arne con ese Ford, que estamos viendo al piloto tinerfeño que tantos triunfos conseguía, también el piloto con Mitsubishi y por supuesto con Avenger y demás, que estuvo participando Carlos Arne también en su trayectoria deportiva. Y ahí estamos viendo un Volvo también, estamos viendo en pantalla ese vehículo. Se ve las películas del Santo ese. De la marca de Batman, ¿no? De Batman, ¿no? De la marca Volvo y, si no me equivoco, otro Ford, ¿no? Otro Ford, sí, efectivamente. Bueno, pues coches que nos lleva a la historia, vivimos la historia, hemos retornado a esa bonita historia y estamos viendo pues la ceremonia de salida de ese Fiat 124, también muy bonito ese Fiat 124 Cabriolet, que estamos viendo en ese cruce de las Mercedes y ahora lo estamos viendo en la parte alta de lo que es pues el Parador y Santiago del Teide, que es lo que estamos disfrutando de todo y cada uno. Y estamos viendo otros participantes. Me parece que es un Triumph. Un Triumph, efectivamente, sí. Y bueno, me parece que es uno de los pilotos que estuvo también en la línea en los primeros clasificados, también dentro de la Rubia Sport, que buscamos, regularidad. Regularidad, perdón, de la Rubia, sí, efectivamente, de la Rubia.
Bueno, pues el cruce de San Andrés hacia Taganana, que estamos viendo ahí en esa imagen, ahí estamos viendo también Luis la zona. Era Luis Alonso, que yo no me acordaba el nombre, Luis Alonso. La zona de Santiago Ortega, estamos viendo ese precioso vehículo también en Juan pantalla. Juan José, piloto de karting, y míralo ahí también con ese bonito vehículo, ese FIA, que bueno, que creo que ese coche lo tuvo un jugador del Tenerife hace muchísimos años, si mal no recuerdo, un vehículo espectacular, muy bonito, ¿eh? Vehículos muy bonitos también de la zona del Teide. Ahora vemos otra vez de nuevo el municipio de Santiago del Teide. Vehículos que recorrieron pues casi toda la isla, o por no decir toda la isla, también esta clásica de Tenerife. Estamos viendo los Porsches también saliendo del parque hacia Sanabria. Bueno, pues Diego, vamos con la clasificación, por lo menos en la regularidad, porque bueno, se clasificaban también con Lorenzo Hernández, fue el vencedor, con Sergio Marrero, que fueron los vencedores, con 66,7 puntos de penalización que obtenía precisamente el equipo del bonito Ford Anglia, que bueno, segundo fue Iván Dorta y Jorge, fueron segundos también con el Austin, con 153,4 puntos de penalización. La tercera posición para Jochen Siesper y Esther con el Jaguar, que tenían también 229,7 puntos de penalización. Cuarto fue Bermúdez y Juan Rodríguez con un Austin con 232. Quinta posición la ocupó también el equipo de Antonio Sosa y de César, que fueron quintos clasificados con 238,4. Buscamos Luis Alonso, fue sexto clasificado con su copiloto David Alonso. La séptima posición fue para Enrique Díaz y de... busco por aquí, buscamos Flores, sí, African. Espera, digo que se me ha ido la séptimo clasificado. Víctor Arocas, que fue séptimo clasificado, 336. Javier Cabral fue octavo clasificado. Y noveno fue Óscar Álvarez. Y décimo fue para Miguel Hernández y Guillermo Rodríguez, también con un Porsche. Fueron los 10 primeros clasificados en esta clásica tinerfeña este fin de semana. Agradecerle a los equipos extranjeros que estuvieron por aquí, que disfrutaron de todo y que bueno, que seguimos disfrutando nosotros de esos bonitos vehículos, como decíamos, que tomaba la partida del Parque García Sanabria. Seguimos viendo más vehículos, estamos viendo también otros Fiat 100. ¿Fia, no? Es un coupé, Fiat, sí, un coupé, ¿no? Coupé, efectivamente, ahí en la entrada de lo que es el parador del Teide. Bonito coche que también podíamos disfrutar este fin de semana con ese Fiat. Y todo y cada uno de los participantes, un Lancia Beta, Lancia también, Beta, que también dio aquí muchísimas satisfacciones en lo que se refiere a la competición, en la mano de Tomás Jimeno y su hermano Johnny Jimeno, también con esos Lancia Beta en su época, y que bueno, que seguimos teniendo algunos por aquí, como y, hemos visto en esta imagen, ¿no? Y por nombrar a Tomás Jimeno, Cecilio, esta semana, el miércoles, a partir de las 11 de la mañana, en la Plaza Garafo, se va a presentar la subida a los Loros, pero con un homenaje, un gran homenaje a una persona como es Tomás Jimeno, que venció la primera edición de la Ciudad de los Loros en el año 90. Y se va a rendir un homenaje a Tomás Jimeno en esa presentación de la Ciudad de los Loros este miércoles a las 11 de la mañana en la Plaza de Arafo. Bueno, pues eso será este miércoles, presentación de la subida de Arafo, de los Loros, que se va a llevar a cabo y que bueno, que es otro de los homenajes también, por supuesto, al vencedor de la primera edición de esa prueba, que es una prueba complicadísima, una prueba muy bonita que tenemos y que bueno, que cada año intentamos disfrutar en los rallies, pero también en montaña. Yo creo que es una prueba muy, muy buena para los participantes. Seguimos viendo imágenes, Diego, estamos viendo otro Zambi también, que es bonito, ¿eh? Vehículos que pasaron pues desde tomar la partida del Parque de Sanabria, pasaron por la zona de Anaga, Santa Cruz de Tenerife, la zona de Geste, La Laguna, también recorrieron la zona de Las Cañadas del Teide, municipios como Santiago del Teide, Guidesora, Adeje, Arona, para volver de nuevo pues al Parque de Sanabria, que fue donde pues era la llegada de este rally, ¿no? Oye, muy bonito estuvo también La Laguna, que acogió la clásica, fue el viernes por la noche en el municipio lagunero, que acogió su alcalde, pues bueno, le daba un regalito a todos y cada uno de los participantes, además en una calle espectacular, las imágenes son espectaculares, nosotros no pudimos estar allí, pero bueno, porque estábamos precisamente en la zona de la salida, pero que he visto imágenes y fueron espectaculares las imágenes también de la ciudad, de los adelantados de La Laguna. Y estamos viendo otro equipo femenino que hemos visto salir y estamos viendo pues todos y cada uno de los participantes de esta clásica tinerfeña celebrado este fin de semana. Muchísimas mujeres, como decíamos, que bueno, se han apuntado y lo estamos viendo como copiloto y pilotos, que habían también mujeres, muchas también en esta clásica tinerfeña.
Bueno, pues muchos equipos participantes, más de 124, como decíamos, vehículos que vienen pues de todas partes del mundo, pilotos como ingenieros de hace pues 40 años o más, pilotos que han ganado las 24 horas de Le Mans, coches que estuvieron destacando también en la Fórmula 1 en los años 90, bueno, muchos coches que pudieron disfrutar este fin de semana en nuestra isla de Tenerife. Bueno, y que algunos dijeron que volvería, es decir, que les quedó ganas para volver nuevamente a la clásica tinerfeña, y es decir, que ya piensan ya en el próximo año volver, o cuando sea, nuevamente a Tenerife para disputar nuevamente la clásica tinerfeña. Y seguimos viendo esas imágenes muy bonitas que le estamos llevando de la parte bonita del Teide y, por supuesto, del municipio de Santiago del Teide. Algunas simpáticas también, señoritas o señoras, que también felicitaban, por supuesto, o saludaban también a los aficionados, como hemos visto en pantalla. Bueno, pues seguimos viendo la salida desde el Parque García Sanabria, que la ha dado Juan Farizo también salida a esta clásica tinerfeña, una prueba pues internacional, se puede decir, o a nivel mundial, porque había de todas las nacionalidades, vehículos de todas partes del mundo que vinieron a participar en ella, no solo de aquí, de las islas. Oye, se nota los extranjeros, ¿no? Los colorados, ¿no? Estuvieron cogiendo sol, se ven que han recorrido las islas, que han cogido sol, y se notaba bastante los pilotos, los participantes extranjeros también de esta prueba, por supuesto, que hemos disfrutado en este fin de semana. Una prueba que, coincidiendo además con el Rally Las Canarias, pues le quitó alguna parte también de aficionados, ¿no? Que pudieran ver estos coches participando este fin de semana. Pero bueno, seguramente la próxima edición o la próxima vez que estén aquí, seguramente no va a coincidir con otra prueba tan importante como fue Rally Las Canarias, y puedan disfrutar de lo que es esta clásica tinerfeña. Y estamos viendo otros equipos participantes extranjeros, que, como decíamos, fueron más de 30 los participantes, los equipos extranjeros que se dieron cita este fin de semana con el Real Automóvil Club en esta clásica tinerfeña. Coches que tenemos muchísimos en Tenerife, coches de estos, y en las Islas Canarias, pero que no se sacan habitualmente en los fines de semana, y que, bueno, los sacan de vez en cuando para hacer una clásica como esta. Ojalá pudiésemos disfrutarlos de ellos también los fines de semana en alguna excursión, que se reúnan, que yo creo que como lo hacen los BMW W 2002, ¿no? Y algunos más, también los 124, se reúnen a veces, salen, y yo creo que ver estos coches en la carretera, yo creo que es un disfrute para también la juventud, ¿no? Pues sí, hay que disfrutar de esos vehículos también. Es cierto que un vehículo de esos guardado, pues lo que hace es romperse más, porque a la hora de moverlo, pues los frenos trancados, seguramente alguna pérdida de agua o aceite. Esos coches hay que usarlos, caminarlos, y está claro, hombre, no para todos los días, porque no son coches para todos los días, pero sí es verdad que son coches para disfrutar cada fin de semana con ellos. Cuando seguimos viendo vehículos, pues como ese precioso Alfa Romeo Cabriolet, que es el que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Bonitos coches que estamos viéndoles. Está la parte ya nocturna, ya se quedaba sin luz, precisamente la zona de lo que era las Mercedes, y está otro de los vehículos espectaculares, también muy bonito, que estamos viendo en pantalla, y esa imagen del Teide, fantástica también para los participantes, ¿no? Pues sí, la imagen del Teide, hombre, si no subía la clásica de Tenerife al Teide, yo creo que esa gente que vino de fuera, pues seguramente se hubieran hasta cabreado, ¿no? Porque es la parte más bonita donde han pasado, pasaron por muchos pueblos bonitos, muchos sitios, pero seguramente que las imágenes más bonitas se pueden llevar de aquí de la isla de Tenerife, pues esa imagen del Teide, ¿no? Bueno, pues hemos visto un outing también, participantes, pequeño outing, y seguimos viendo pues todo y cada uno de los participantes, el vehículo 147 con ese Triumph. Había muchos Triumph también inscritos en esta clásica tinerfeña este fin de semana, y que pudimos disfrutar de ello. Estamos viendo, pues creo que es un Ferrari, ¿eh? Ferrari, sí, vimos un Ferrari. Ahora estamos viendo, pues creo que era, si no me equivoco, es un Alfa Romeo. Y seguimos viendo más vehículos, precisos vehículos que estamos viendo. Estamos viendo a Víctor Machado pantalla. También con ese Alfa, que bueno, sacaba, desempolvó a Víctor, también es espectacular en vehículos ya, también para disfrutar de la clásica. Y el amigo Ramón Hernández también, que lo hemos visto ahí, y el amigo Pedro con ese Alfa Romeo que hemos visto también la parte del Teide. Ahí estamos viendo ya pues un Mercedes, volvemos a los Porsche también, que eran varios los que estaban en esta cita, y estamos viendo al vencedor, al amigo Carlos Javier, que disputaba también esta cita, un piloto que está siempre dentro del Campeonato de España de regularidad, porque también estaba en el Rally Isla de Tenerife con ese Porsche,
que traía también de tierras peninsulares. Bueno, pues nosotros que vamos a irnos nuevamente al Parque García Sanabria, vemos la entrega de trofeos también de fue nocturna, un poco oscura, pero bueno, que por lo menos podíamos disfrutar de la entrega de trofeos también en el Parque García Sanabria, donde se clausuraba pues lo que fue esta clásica tinerfeña internacional. Automóvil Club de Tenerife. Fundado en 1910, entonces asfaltábamos las carreteras de Tenerife y en los años 60 organizamos los circuitos urbanos en Santa Cruz, Ofra, La Laguna y Puerto de la Cruz y los rallies Isla de Tenerife internacionales. Hoy, el RACERAC es la mayor organización de asistencia al automovilista. Con nuestros seguros pagamos hasta la reparación de tu vehículo. Infórmate www.race.es o llama al 922 53 20 60. Puedes sentirlo. Ha vuelto. Esa emoción por vivir nuevas aventuras. Por sentirse seguro en cada viaje. Por las tecnologías más avanzadas. Por un diseño que enamora. Vuelve el líder de los crossovers para darle un nuevo impulso a tu vida. Nuevo Nissan Qashqai, electrificado con tecnología mild hybrid. Semana Black Friday en Atlántico Autocentros. Neumáticos todo incluido, a precios sin competencia, en todas las marcas y medidas para turismos 4x4 y furgonetas. Hasta 40 euros de combustible en neumáticos Bridgestone y Firestone. Consulta condiciones en nuestra web. Ven a Atlántico Autocentros y conduce seguro. Espemáquina. Empresa tinerfeña con más de 600 metros cuadrados de exposición. Venta de maquinaria y herramientas para talleres de automoción. En Espemáquinas trabajamos con las mejores marcas del mercado. Si estás pensando en montar tu taller, nos encargamos del proceso de instalación rápida a la mayor brevedad posible. En Espemáquina ponemos a su disposición nuestro propio servicio técnico, dotado de profesionales del sector y cubriendo todas sus necesidades. Nuestro compromiso, nuestra razón de ser. Nos encontramos en calle Nuevo Laurel, número 25, Tacoronte, la paralela de la autopista. Contacte con nosotros en el teléfono 922-570528. Espemáquinas. Nuestro compromiso, nuestra razón de ser. Bueno, pues entramos ya de lleno con lo que fue la competición internacional. También el Campeonato de Europa llegaba nuevamente a Canarias, al Rally Las Canarias, un rally que se celebraba en la isla hermana de Gran Canaria este fin de semana, un rally por todo lo alto como siempre, el Campeonato Europa, y además ya estaba decidido el Campeonato de Europa, pero el subcampeonato sí que se decidió aquí en la isla hermana de Gran Canaria, y ellos para el Frente Arena, el equipo español y Sara, fueron los subcampeones de Europa del Rally Championship. Pues bueno, llegaban ellos como a jugarse el subcampeonato con muchos problemas. Llegaban a Gran Canaria ya que no tenían presupuesto para venir a Gran Canaria, pero al final conseguían las ayudas suficientes para participar y jugarse además ese subcampeonato. Al final lograban el subcampeonato y Sara además lograba el campeonato absoluto del europeo. Pues sí, la campeona del europeo de esta temporada 2021 en apartado copiloto, pues Sara Fernández y Efrén Llarena, y Sara Fernández son a su vez también sus campeones o Efrén Llarena es subcampeón del RS. Se jugaba aquí en el Rally Las Canarias contra Marsic
y Gospodark con otro pues Rally 2, con otro Skoda Rally 2, se lo jugaban aquí en la isla de Gran Canaria. Al final, Efraín Llanena pues hizo una gran carrera junto a Sara Fernández, fueron segundo clasificado, lo que le valía para ganar el subcampeonato y ser Sara pues campeona también de esta temporada 2021. Bueno, vemos un montaje musical de lo que fue la prueba y entramos ya lleno con algunos datos también de esta prueba del Campeonato Europa, Campeonato España y por supuesto Campeonato Canario. Bueno, pues hemos visto las primeras imágenes del Rally Las Canarias, su 45 edición del Campeonato de Europa, llegaba nuevamente a Canarias y bueno, este fin de semana se vivió por todo alto en la isla hermana de Gran Canaria. Alexander Lukanov y Arnau conseguían su cuarta victoria en la isla hermana de Gran Canaria. El ruso vino por todas y volvía a conseguir, ahí lo estamos viendo, la victoria, especialmente el Citroën C3, que es el vencedor de esta prueba, como es el ruso Lukanov, que consiguió su cuarta victoria en el Rally de Gran Canaria y, por supuesto, en esta prueba del Campeonato Europa. Pues sí, la verdad que vimos un pedazo de rally. Estamos en el tramo de Valle Seco, creo que es el tramo que estamos viendo ahora justamente en pantalla. Veíamos Ibanares, veíamos el estreno de Geray Lemes por el nuevo Hyundai Rally 2, que lo estrenaba Geray Lemes en este rally. Y vemos al campeón de Canarias, que lo luchó al máximo, Enrique Cruz, cuando estamos viendo el vencedor también de rally, que ahí lo estamos viendo en pantalla. Hay que decir que tremenda el carrerón que hizo Enrique Cruz, los primeros cuatro tramos cronometrados, ya estaba entre los tres primeros clasificados, no solo del Campeonato de Canarias, también estaba del Campeonato de España y también estaba entre los internacionales, o sea, estaba entre los mejores pilotos de este rally, era tercer clasificado. Y yo me quedo con las palabras que dijo Fernando Catevila, justamente en la asistencia, en la primera asistencia tras esos cuatro tramos cronometrados. Le dijo, Enrique, a partir de ahora comienza el rally. Y yo miré por lo que estábamos ahí y dije, Dios mío, que va tercero. O sea, ¿cómo que ahora empieza el rally? Si Enrique lleva sudando la gota gorda desde esta mañana. Pero se metió un carrerón y de aquí hay que felicitarlo al equipo Dicia Gómez. Por ahí estamos viendo a Luis Monzón, también el piloto gran canario, que estaba pues intentando luchar por el triunfo y no pudo ser. Emma Falcón también hizo una buena carrera. Emma Falcón, que tuvo algunos problemitas con Eduardo González en el Citroën C3. Rally 2. Bueno, imágenes de la 45 edición de Rally Las Canarias que estamos viendo en pantalla. Se FIA 124 Ávar igualmente, porque tenemos que hablar de otro piloto también canario que este fin de semana conseguía también pues llegar a la línea meta en este Rally Las Canarias, y nosotros, que es Carlos David Ignacio Yureín, que bueno, este fin de semana pues lograban también una buena posición y sobre todo dentro de la Copa de FIA Ávar. Ahí lo estamos viendo, especialmente al piloto Palmero y copiloto Tinefeño. Tuvieron algunos problemitas, lo solucionaron, pero bueno, rápidamente pudieron volver a estar en la lucha. Está viendo uno de los pilotos, Cecilio, que bueno, tiene un espectáculo tremendo y espectacular, que estaba este Skoda también rotulado, que parecía un periódico, que es pues uno de los vehículos que viene del europeo también, del Europa Rally Championship. Que lo que estamos viendo son los test precisamente de... No, estamos viendo ya el primer tramo, el tramo Valle Seco. Ah, el tramo Valle Seco, efectivamente. Estamos viendo el tramo Valle Seco. De Valle Seco ya, le era el primero en arrancar, pues esta 45 edición de Rally Islas Canarias. Bueno, pues ese tramo de Valle Seco, estamos viendo a todos los participantes también disfrutando de esta en rally y por supuesto hoy estamos viendo, me parece que... A Pepasa, ¿no? Sí, estamos viendo a Pepasa, que también hizo un carrerón en esta 45 edición de Rally Islas Canarias. Pilotos canarios que también llegaban a estar en los mejores puestos también dentro de la clasificación general, no solamente nacional, sino también europea. Enrique Cruz, que bueno, llegó hasta el quinto de la clasificación general dentro del Campeonato de Europa, pero que tuvo posibilidades de subirse al tercer cajón de podium, pero
un frenacito, pues lo hacían retardar un poco. Veíamos a Sosimo Hernández, Marcos Guerra, hacia la posición número 38 también de la clasificación general. Vemos a Miguel Suárez también con los colores de la isla de La Palma y el grupo Rivera. Y seguimos viendo más vehículos que venían pues desde el campeonato ERC, pilotos que siguiendo el ERC y que hemos estado viendo a Benjamín Abella también con el Ford Fiesta R5. Bueno, pues todo y cada uno de los participantes de este bonito Rally 45 edición de Rally Las Canarias, prueba de, como decíamos, Campeonato Europa que venía nuevamente el próximo año. Esta prueba se celebrará también los primeros meses del año, como era antaño cuando hemos visto a Sergio Fuente, ¿no? Veíamos a Sergio Fuente también, se va a la posición número 43, perdón, posición número, busco rápidamente por aquí, yo decía antes que Sosimo, no, Sosimo era la posición número 38 para él, y buscamos a Sergio Fuente, se va a la posición número 27. Hemos visto también al hermano Enrique Cruz pasar también, que bueno, tenía ese pequeño percance. Y también hemos visto a Alminda Falcón, que tenía ese percance igualmente dentro del equipo de Copy Sport, ¿no? Y carrerón es de Marcos Martín, de nuevo con el Clio Rally 5. Buena carrera que hizo el amigo Marcos Martín y Armando Díaz. El amigo Armando Rivero. Pues ahí lo estamos viendo también, esos Renault Clio, que son los que estamos viendo en pantalla también. Y que habían dos aquí en uno de los camiones. Habían dos Clio Rally 5 que estaban pues rotuladas con los colores de Renault Francia, de cara a la Copa Clio Sicilio, y son a quedarse pues, en Canarias. Creo que ya hay unos 8 en Gran Canaria, así que por lo tanto yo creo que la Copa Clio Rally 5 en Gran Canaria, provincia de Las Palmas, pues ya va para adelante. Bueno, va para adelante, pero se confirmaba también en una de las presentaciones también de la marca de Rombo en Gran Canaria, los medios de comunicación, pues se confirmaba que la Copa va a ser en Gran Canaria, además se daba los rallies y demás de que se va a disputar. De momento la provincia de Tenerife no, a no ser que hayan algunos pilotos de Tenerife interesados también en esos vehículos para participar. Y estamos viendo a José Mari Ponce, que no tenía suerte al final. No tenía suerte, y eso estaba con un motor de serie completamente, pero no tenía suerte el piloto José Mari Ponce en esta 45 edición de Rally Las Canarias. La verdad que venía una semana un poco complicada por el fallecimiento de su suegro, pero bueno, esa rotura lo hizo también a pegarse la competición. Yo veo a Manuel, a Miguel Ángel Quintino, vehículo número 59, tampoco, pues el amigo Tuntún tuvo suerte y también vio el camino al abandono cuando estaba viendo ese espectacular trompo que hacía con el BMW E46. Bueno, por los participantes de la 45 edición de Rally Las Canarias, hemos visto los primeros vehículos y también estamos viendo también la parte de atrás de la lista de inscritos, que son, eran muchos los participantes de esta prueba europea. Me equivoqué yo, no es Valle Seco, ¿verdad? Es Valsequillo. Valsequillo. Ahí estamos viendo también pues, a más pilotos, el amigo Javier Robledano con el Opel Adam, que estuvo también en esta 45 edición de Rally Islas Canarias. Pues participantes de esta 45 edición, estamos viendo el Suzuki igualmente. No, estamos viendo el Skoda de Domingo Pulido, que iba Fran Romero con él, es un piloto que bueno, que tiene también esa minusvalía y que disputó la 45 edición de Rally Islas Canarias. Con Fran Romero, que es un copiloto experimentado, además que Fran, pues bueno, como siempre, ayudando también a los pilotos que lo necesitan, la parte de copilotaje, ¿no? Sí, señor, y estamos viendo pues más vehículos. Vemos al amigo Almiche también con el Peugeot 107, con Taidia Santana, que tampoco se quiso perder, que viene venciendo el campeonato mixto de la temporada 2021. Vemos a Santiago Valle, el Pergi Nuria Padilla, con el Ford Escort MK2 también, que se metió una buena carrera, amigo Santiago, y que al final pues lograba llegar a ese podio. Pues ahí hemos visto a Santiago Padilla y Nuria, también con el Ford Escort MK2, que es el que hemos visto en pantalla, un momentito, y estamos viendo a Jonás, bueno, toda una buena historia. Carrera. Sí, señor, y fue el primero en romper el hielo de la 45 edición de Rally Las Canarias, fue el primero en subirse al podio, por lo tanto, hay que decir que ese privilegio no lo tiene todo el mundo. Salía en sentido inverso, era el último participante, pero fue el primero en subirse a la rampa, salió el coche cero, el Hyundai, y luego salió Jonás, que de aquí le mando las felicidades a Jonás, a Damián, a todo el equipo, a las niñas que estaban por ahí, una la jefa de equipo, la otra la que lleva prensa, creo que era, le mando un fuerte saludo a todo el equipo, y el amigo Juan Carlos, que viste la camisa, decirlo, lleva sí. Renault y FIA. Bueno, vámonos al Parque de Trabajo, vemos imágenes también de lo que fue el Parque de Trabajo de esta 45 edición de Rally Islas Canarias. Estamos viendo a José Mari Ponce en llegar a ese Parque de Trabajo, un sitio fenomenal, lo que es la parte exterior del Estadio de Gran Canaria, donde se celebraba el Parque de Trabajo. Una pena, ¿no?, que el Rally, todos decimos, bueno, tiene que volver al Parque Santa Catalina, pero bueno, hay que decir que la comodidad aquí también es mucho mejor que la del Parque Santa Catalina. Sí, y ahí estamos viendo a Bonato, que tuvo un golpe en la primera de cambio en la jornada del sábado, y iba muy rápido, tuvo que ver el camino del abandono. Marcic,
que se estaba jugando el campeonato con este piloto, estaba viendo Frenkie Arenas, Sara Fernández. Ahí ven, vamos a ver, bueno, no se vio la imagen. En Frenkie Arenas se bajaba rápidamente en la carpa de Ray 7 y se iba justamente a con Sara hacia el portátil para ver una imagen seguramente de algún fallo que había cometido. Y yo creo que, bueno, Campanelli también se metió un carrerón, el italiano, una buena carrera que hizo. Y si hablamos ya también del el Hyundai que estamos viendo de Denis Solán, pues con ese trompo incluido que tuvo y bueno, pues a la primera de cambio también tuvo ese pequeño golpito que bueno, que lo dejaba un poco fuera de la lucha. Bueno, pues ahí estamos viendo los equipos participantes preparándose de cara ya después a los siguientes tramos conectados. Estamos viendo a Iván Ares y su hijo, que estamos viendo en pantalla al piloto peninsular que no se pierde en las pruebas también del campeonato de España también. Que, y siguiendo el RC, que Iván Ares ha seguido el RC este año. Y ahí estamos viendo al campeón de Canarias temporada 2021, que es el equipo de Archie Auto Ford, del equipo Copy Sport, que es, pues ahí fue cuando le estaba diciendo Fernando, a partir de ahora es cuando empieza el rally, Enrique. Digo, pues si va tercero, ¿cómo que empieza el rally ahora? Pero está leyendo la cartilla. No, leyendo la cartilla no, le dio carta blanca. Yo creo que Enrique por eso está diciendo, la carta blanca la cogí yo de esta mañana. Bueno, pues está Fernando Catavila con Enrique Cruz, por supuesto dando esos últimos toques también al vehículo de cara a las siguientes pruebas que se vivían en este 45 edición de Rally Las Canarias. Y por supuesto que ahí conseguía Enrique Cruz salir pues como vencedor de la temporada 2021, siendo campeón de Canarias un año más, el piloto de la ciudad de los adelantados, piloto de Copy Sport, Archie Auto Ford, y que bueno, conseguía esa, por supuesto, ese título este fin de semana, así que en la isla Lanzarote pues prácticamente está casi todo el pescado vendido. Pues sí, vamos a ver qué es lo que pasa en Lanzarote, si Enrique acudirá o no a la isla de Lanzarote. Hay otro rally aquí en la isla de Tenerife también, el 18 de diciembre de Ciudad de Laguna, a ver si Enrique pues celebra el título aquí, ojalá que Fernando le dé esa posibilidad. Ahí es cuando le está diciendo ahí, en esa imagen, es cuando ve, está Enrique mirando para el móvil como diciendo, madre mía, la que me va a caer ahora de Fernando. Y Fernando está diciendo, aprieta un poco, y Enrique diciendo, pues sí, ya la carta esa la he jugado yo desde esta mañana, estoy jugando con ella, así que. Pero carrerón que hizo Enrique, la verdad, se midió con todos unos campeones de Europa, como Frenkie Arenas, como Luke Aniu, con Bonato, con Luis también, que Luis pues al final no pudo con Enrique Cruz, y bueno, pues qué decir también. Buena carrera que hizo Miguel Suárez, que al final tuvo un pinchazo y bueno, lo ha pegado un poquito la clasificación del Campeonato Canarias, era cuarto clasificado. Bueno, pues viendo imágenes del parque de trabajo también en esta Rally Islas Canarias, vemos algunas imágenes también de los de tramos conectados nuevamente para ir cerrando ya. Ahí estamos viendo a Sosimo Hernández, el piloto de la frontera, piloto del Hierro. Y ahí estamos viendo a Miguel Suárez, efectivamente el Skoda Fabia del Grupo Rivera, que bueno, y el Cabildo de la Palma, que es uno de los pilotos que luchaba también de esta temporada 2021 por el Campeonato Canario, pero no pudo ser por las consecuencias que ha tenido esta temporada para el piloto de la Isla Bonita de la Palma. Dejamos el parque de trabajo y estamos viendo precisamente a Fernando. Sí, de aquí darle mucho ánimo a Fernando, a Aridai, Alminda, bueno, a todos que tengan mucho ánimo y una pronta recuperación, sobre todo pues el propio Fernando Cruz y Aridai Bonilla, que bueno, tienen una lesión. Estamos viendo el tramo espectáculo, espectacular como estaba, pues este tramo espectáculo de Gran Canaria, de la zona de la capital, Cecilio. Sí. Bueno, nosotros tuvimos que aparcar, en este caso no aparcamos donde siempre hemos aparcado, sino donde antiguamente era la meta del tramo, y bajar hacia abajo, y te puedo decir que bueno, era algo espectacular. Veíamos el tramo espectáculo, estamos combinando también con él la quality, que era la jornada del jueves. Bueno, para Alexander Lucanú fue el vencedor de esta 45 edición de Rally Las Canarias, Campeonato Europa, Campeonato España. La segunda posición pues fue para Frenkie Arenas y Sara Fernández, que a su vez se proclamaban subcampeones de Europa, Frenkie Arenas, lo que es el equipo, pero Sara Fernández conseguía el Campeonato de Europa de copilotos. Y la tercera posición fue para Mico Marci y de Simón, que conseguían la tercera posición, la cuarta fue para el piloto también Simones, que conseguía la cuarta posición, y la quinta posición para Enrique Cruz y Geray Mujica, que fueron quintos clasificados en lo que se refiere al Campeonato de Europa. Qué pena que Geray Lemes no hubiera tenido pues un poco. El problema de Geray fue que el coche era nuevo, no lo hacía Geray, y hacer el coche nuevo pues no tienen muchas cosas con lo que jugar, con muelles, con caídas y demás, con referencia, ¿no?, para la setup, y no podían pues poner ese coche a gusto, no estaba muy a gusto Geray, pero bueno, nos decía que también su objetivo era llegar al final de esta bonita división de rally y las canarias. Vemos a Soleil Pernia también con el Hyundai en Rally 2. Que al final fue séptimo, Soleil Pernia, sí. Y Iván Ares fue sexto clasificado, ¿no?
Octavo fue Luis Monzón, que ocupó el puesto número 8 de la general. Y Jan Solá fue noveno de la clasificación general. Décimo, José Yaray Lemes. Y la undécima posición la ocupó Miguel Ángel Suárez. Fue el puesto número 11 para Miguel Suárez. Ivonne Turing fue el del 12. El 12 más 1 fue para Nils Solat. El 14 lo ocupó Luis Virariño. En el puesto número 15, Juan Carlos Alonso. El 16 para Antoni Fotia. El 17 para Sam Pajar y Josep Baza ocupó el puesto 18 también con el Peugeot 208 Rally 4. Pues sí, en el puesto 18 Josep Baza y Sweet y Heller con el Volkswagen Polo R5 se iban hasta la posición número 19. Y el 20 Francis y Gorgiou con el otro Renault Clio Rally 4 a la posición número 20. Y Carlos David y Nasser Junaín se iban hasta el puesto 24 también de la clasificación general dentro del campeonato de Europa. Bueno, pues esto fue lo que dio así pues este Rally Islas Canarias celebrado este fin de semana, Campeonato Europa, Campeonato Canario y Campeonato Provincial de Las Palmas. Estamos viendo a Alma Falcón, también el equipo Sport U Canaria, ¿no? Sí, el equipo Sport U Canaria, que bueno, un despliegue tremendo el que hizo Alma Falcón. De aquí dar las gracias porque lo que está haciendo también en Falcón es algo, pues los tiempos que corre, bastante importante para tener vehículos de este alto, de un alto nivel aquí en las islas, en plan alquiler, en plan con pilotos de aquí, y que pronto habrá una buena noticia de cara al próximo año del equipo Sport U. No la puedo decir, ya yo la sé, pero no la puedo decir. Veamos a Joan Viñe y también pues a Javier Pardo, el equipo Suzuki, que al final Joan Viñe pues también tenía algún que otro problema cuando vemos los 124 Abarth. Ahí vemos a Carlos Abí y a Nasser Junay, piloto que venía de vencer con ese vehículo el Rally Isla Bonita La Palma esta temporada 2021. Pues ahí está el piloto palmero también dedicándole también esa de llegada a las, al Rally Islas Canarias, por supuesto, y ese puesto de la general también a toda la Isla Bonita La Palma, que está pasando unos malos momentos, y Carlos David y Ignacio Junaín también se acordaban precisamente de sus compatriotas en la Isla Verde. Pues sí, ese lema de la isla, estamos viendo también otros pilotos con la maleta abierta, los dos que estaban. Este es del periódico, creo, ¿no? Que sí. Creo que es de 25, si no me equivoco, era ese vehículo que veíamos en, sí, en el periódico, ¿no? Sí, 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 preciosa la rotulación que llevaba también ese piloto que viene siguiendo el RC, ya había estado aquí con el Mitsubishi Lancer Evo 10 en el Rally Islas Canarias. Bueno, pues estamos viendo las últimas imágenes que tenemos de este Rally Islas Canarias, celebrado este fin de semana, se aprueban. La próxima cita del campeonato de Tenerife se irá al Rally Ciudad de La Laguna en Gran Canaria, me parece que queda, no queda nada. No, queda el, en Gran Canaria quedaría pues el, la provincia de Las Palmas, el Rally Lanzarote. Lanzarote, sí, efectivamente. Y en Gran Canaria, este dio dos vueltas, obvio que a ver si se le cerraba el maletero, al final no, no se le cerró. En Gran Canaria solo queda eso, el Rally Leyen, supuestamente que era para el 18 de diciembre, creo que está suspendido, por lo que me enteré por Gran Canaria, al final pues... creo que no hay permiso de las federaciones o no han llegado a un acuerdo. Pues se había presentado ya, ¿no? Y está pues suspendido, una pena, porque sí es cierto que venían, pues no sé si eran unos 20 y pico coches también del Campeonato de España a esta prueba, y habían ya pues unos 100 coches que iban a disputar, porque es un rally que no te inscribes tú, sino es un rally por invitación, sí. Un rally en el cual podía estar Luis Monzón también, podía estar Enrique Cruz, podían estar pilotos como José Mari Ponce, Toñi Ponce, aunque sea con coches actuales, pero su palmarés es lo que manda, ¿no? Entonces, creo que está suspendido y una pena, ¿no? Estamos viendo a Sosimo Hernández, Marcos Guerra, con los colores del Hierro, también de Frontera, que bueno, que estaba muy contento el amigo pues Sosimo Hernández con el pedido 208. Pilota que no tuvo suerte fue Caterine también con este Opel, el estreno del Opel Corsa a nivel internacional. Se estrenó, si empezamos a estrenar el Rally y la Tenerife, al final no pudo ser con el equipo Sport U, pero sí se estrenó en Gran Canaria. Sí, pero ya sus coches estaban corriendo ya una copa en no sé dónde, en Alemania. Creo o... que no, que el Rally 4 de Corsa se estrenó aquí. Sí, ahora como hay Rally 4, Rally no sé qué, pues ahora ya hay varias categorías también dentro de lo que son los vehículos de las copas. Bueno, nosotros que nos vamos a ir, Diego. Pues nos vamos a ir. Yo desde aquí darle, pues, mandarle mucho ánimo a Fernando Cruz, a también a... Que por cierto, tenemos una foto de Superman aquí también. A Aridai Bonilla. Y no sé si Gaby nos va a pinchar la foto primero. Sí, sí. No. Pínchalo, Gaby, la foto. Y bueno, pues ahí está el campeón de Canarias. Luis Monzón decía que si había un superhéroe en Canarias, que si Enrique Cruz se había convertido en superhéroe. Y ahí está la imagen. Es el campeón de Canarias de la temporada 2021. El piloto Copy Sport.
él junto a Geray Mujica y toda esa gente que vemos alrededor, que la tensión que yo vi en la primera asistencia tras cuatro tramos cronometrados en todo y cada uno de ellos, los ojos de todo y cada uno de ellos, Cecilio, yo creo que es una tensión que para dos días de rally, todo y cada uno de ellos tiene también pues mérito. Así que aquí felicidad al equipo de Isacopi Sport y, como no, a Enrique Cruz, que está todo más que demostrado. Yo creo que ya este fin de semana ha quedado todo más que demostrado junto a Geray Mujica. Bueno, pues esa es la foto con la que acabamos nuestro día, nuestro lunes, precisamente nuestro programa de Sobre Ruedas en el día de hoy, con ese resumen de Rally 45 edición de Rally Isla Canaria. ¿Teníamos otra foto, me parece, Gaby? ¿Sí? ¿Teníamos otra? Sí, me parece que sí, ¿no? Vamos a ver si tenemos la otra. A ver qué nos dice Gaby, si teníamos la otra foto. Efectivamente, esa es... Yo me veo con esta foto. Último tramo, el último tramo cronometrado de este rally, donde ya pues Enrique Cruz era el vencedor y es su hermano Fernando, que el viernes pues sufría ese golpe, estaba ingresado, pidió el alta voluntario para poder estar celebrando o estar por lo menos la llegada del último tramo cronometrado de su hermano Enrique Cruz, que yo creo que hay que quitar el sombrero por estos dos pedazos de crack. Y bueno, esa foto yo quería ponerla y la hemos puesto, así que aquí felicidades a todos, recupérate Fer, recupérate Aridai y sobre todo a Arminda Falcón, también David Rivero, que le mandamos un fuerte abrazo. Diego, ¿será hasta la próxima semana? Pues sí, nos iremos a la Isla del Hierro este fin de semana con el slalom en la Isla del Hierro, en el circuito Juan Casaña, última cita del Campeonato de Canarias. Será hasta el lunes. Bueno, nosotros que nos vamos, ha sido un placer como siempre compartir esta horita y medio con todos y cada uno de ustedes. El próximo lunes los esperamos nuevamente aquí a través de Canal 10 Televisión y también Ahora Televisión, como siempre, nuestra horita y media que dure nuestro programa. Mucho cuidado con la carretera, disfruten de la semana y sobre todo que sean solidarios y nuestros corazones hacia la isla bonita La Palma.